del Estado, un gobierno presente. Para todos ustedes, amigos, amigas, damas y caballeros, ciudadanas y ciudadanos de San Martín Totoltepec, en este momento vemos en el recorrido y en la comitiva de bienvenida a las diferentes autoridades que se están haciendo presentes en esta tarde. Recordarles a todos ustedes que su asistencia es muy importante. Para el desarrollo de este evento, les agradecemos a todos los colaboradores del Honorable Ayuntamiento de San Martín Totoltepec, a las ciudadanas y ciudadanos que se dan cita en esta tarde. Y amigos, amigas, acompañando en esta comitiva de bienvenida, se encuentra con nosotros y vamos a dar un cálido y agradable recibimiento a su amigo el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Bienvenido, gobernador del estado, bienvenido a todos aquellos quienes están haciendo presentes a este grupo de pequeñitos, este grupo de danzantes. Gracias, pequeños, gracias, pequeñas, por recibir a su amigo el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Y de esta manera también agradecemos la asistencia de todos aquellos quienes están haciendo presentes en este municipio. Gobierno del estado, un gobierno presente. Pedimos por favor a todos los presentes, damas y caballeros, ir ocupando sus lugares porque estamos próximos ya a dar inicio con este arranque del adoquinamiento de vialidades en el municipio de San Martín Totoltepec e inicio de la ampliación y rehabilitación del drenaje sanitario. Preside y demos nuevamente un cálido recibimiento a su amigo, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. De esta misma manera, agradecemos la anfitrionía de la presidenta municipal de San Martín Totoltepec, Gloria Bravo García. Pedimos por favor a todos los presentes, tomen asiento. Saludamos también de manera muy especial la asistencia del diputado local por el Distrito 23 con cabecera en Acatlán de Osorio y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Puebla, Eduardo Castillo López. Bienvenido, subsecretario de Gobernación del Estado, Andrés Villegas Mendoza. Saludamos de manera especial a la secretaria de Bienestar del Estado, Liz Sánchez. Nos acompaña la directora local de Conagua en Puebla, Beatriz Torres Trucillos. Saludamos al director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, Juan Pablo Cortés Córdoba. Al director general del CAPSE, Mario Alberto Cruz González. Al secretario de Movilidad del Estado, Omar Álvarez Arronte. Y en este momento pedimos, por favor, a todos los presentes, tomen asiento. De la misma manera, damas y caballeros, saludamos a regidores, servidores públicos, estatales y municipales, público en general que hoy nos acompañan, diferentes medios de comunicación. A todas y todos ustedes, sean bienvenidos. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de la presidenta municipal de San Martín Totoltepec, Gloria Bravo García.
Buenas tardes a todos los asistentes. Sean bienvenidos. En mi carácter de alcaldesa de este hermoso municipio de San Martín Totoltepec, Estado de Puebla, es un honor y un privilegio dar la más cordial bienvenida al ciudadano Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Bienvenido. Gobernador del Estado de Puebla y a las diferentes autoridades que lo acompañan. Bienvenidos. Señor gobernador, en nombre de la comunidad que represento, agradezco infinitamente que haya volteado la mirada a este municipio, que a pesar de ser uno de los más pequeños del estado, usted, como siempre, muestra su gran humanismo y sencillez, algo que le admiro mucho, gobernador. Nos visita con el propósito de conocer nuestras necesidades. Es por ello que reconozco que desde el inicio de su gobierno siempre me reciben con los brazos abiertos para tratar asuntos en beneficio de la población que represento. En consecuencia, me permito informar a usted que los recursos que se han asignado a este municipio se han aplicado conforme a los principios de la Cuarta Transformación encabezada por nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, e impulsada por usted, gobernador. Muestra de ello es que usted es nuestro invitado especial para inaugurar la obra de adoquinamiento de la calle Las Minas, así también supervisar el avance de obra de la rehabilitación del drenaje de la calle 25 de Abril y dar banderazo de inicio de obra de la rehabilitación de la calle Independencia. Gracias, gobernador. Estas obras beneficiarán a más de 700 habitantes y cabe resaltar que las dos primeras obras se realizaron con recurso estatal a través de la gestión y trabajo en coordinación con el diputado Eduardo Castillo López. Muchas gracias, Lalo. Gracias. Y por último, señor gobernador, manifiesto a usted mis respetos y consideraciones. Y respetos, gobernador. No olvide que San Martín Totoltepec es su casa y que la gente de esta población que se encuentra aquí es muy sincera, trabajadora, honesta y de una sola palabra, por lo que para mí es un orgullo representarlos y seguiré causándole molestias por las gestiones prioritarias. Entre ellas, como usted sabe, es de suma importancia la pavimentación de nuestra carretera, ya que año con año, en la temporada de lluvias, no sé si ahorita está un poquito mejor, porque le dimos una pasadita, sí, pero estaba peor. Pues sí, porque año con año en temporada de lluvias es casi intransitable y es la vía de acceso a Izúcar de Matamoros, Atlixco y Puebla. Por ahí, gobernador. Estamos comprometidos con seguir trabajando por el bienestar del municipio, con el apoyo de usted y de la población y de todos los que le acompañan, porque aquí hay personitas que nos han apoyado y les agradezco mucho, y mi pueblo también se los agradece. Gracias. Bueno, pues por último les digo esto. Que nosotros seguiremos trabajando, pero sí estamos comprometidos con seguir trabajando por el bienestar del municipio con el apoyo de ustedes y de la población. Porque como dice nuestro líder nacional, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Gracias. Agradecemos las palabras de la presidenta municipal de San Martín Totoltepec, Gloria Bravo García. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!
Pedimos a los integrantes del Presidium, por favor, tomen asiento. Les pedimos, por favor, tomar asiento. A continuación, escucharemos la intervención del director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, Juan Pablo Cortés Córdoba. Gracias, gracias. Buenas tardes, saludo con respeto al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a la directora local de Econagua, Beatriz Torres Trucio, a la presidenta municipal, Gloria Bravo García, y al diputado Eduardo Castillo y a todos los presentes que nos acompañan. Muchísimas gracias. Uno de los principales objetivos de la administración que usted encabeza, gobernador, es transformar positivamente la vida de las familias poblanas, al llevar servicios básicos a las localidades del estado que más lo necesitan, garantizándoles un futuro más próspero, seguro y saludable. Es por ello que tengo el honor de informarle que de manera coordinada con la Comisión Nacional de Agua, el municipio de San Martín de Toltepec, iniciamos la ampliación y rehabilitación del drenaje sanitario para la localidad de San Martín Totoltepec, la cual tiene una inversión superior a los 1.9 millones de pesos. Dicha obra consiste en la ampliación de tubería corrugada de 8 pulgadas de polietileno de alta densidad, el cual se conectará con la red existente, la construcción de 12 pozos de visita de diferentes profundidades y la instalación de 65 descargas domiciliarias que beneficiarán a un total de 384 habitantes. Con esas acciones se pretende incrementar y fortalecer la calidad de los servicios básicos de las familias de San Martín Totoltepec. La ampliación de red de drenaje no solo es un proyecto de infraestructura, sino un paso esencial a la mejora de nuestra calidad de vida, previniendo enfermedades gastrointestinales, eliminando la contaminación del suelo y los mantos acuíferos y mejorando el bienestar general y fortaleciendo la resiliencia de nuestra comunidad ante eventos climáticos externos. Esta acción se suma a las muchas que efectúa este gobierno presente, encabezado por nuestro gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y que asienta las bases para un mejor futuro, más saludable, más próspero y sostenible para todas y todos los habitantes. Les agradezco muchísimo. Gracias. Pedimos a nuestro presidium, por favor, se mantengan de pie, ya que en este momento se realizará la entrega de constancia de la ampliación y rehabilitación de drenaje sanitario en las calles 25 de Abril e Iturbide, localidad de San Martín Totoltepec, con un monto de inversión de 1.964.501.67 pesos, recibe la siguiente persona. Secretaria del Comité de Contraloría Social, Alondra Aquino Flores, en manos de su amigo el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Fuerte el aplauso, por favor. Muchas felicidades. De esta manera se ha realizado esta entrega de constancia por esta ampliación. Les pedimos a todos, por favor, tomen asiento. En este momento escucharemos las palabras del diputado local por el Distrito 23 con cabecera en Acatlán de Osorio y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, Eduardo Castillo López. Muy buenas tardes. Muy buena tarde, paisanas y paisanos. Bienvenido, señor gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a este municipio. Te puedo decir, gobernador, que es el municipio que tengo de este distrito 23, el segundo más pequeño en población, pero en corazón es muy grande, siempre ha sido muy grande en corazón. Así que eres bienvenido, junto con tu gabinete, con las secretarias, secretarios, directivos, subsecretario y sin duda también con nuestra delegada de Conagua, nuestra amiga Betty. Bienvenida, delegada. Hoy San Martín Totoltepec se viste de fiesta, se engalana, paisanas y paisanos.
se ha hecho del reconocimiento importante de este pueblo en recibir al gobernador del estado. Necesitábamos que el gobernador, que su gobierno estuviera acá, que fuera presente con nosotros, con nosotras en este municipio. Y sin duda lo aplaudimos, lo reconocemos, pero puedo decirles que como diputado de este distrito, reconozco el trabajo inmenso, día con día, del gobernador. Nos admiramos en el estado, porque es un hombre que no se cansa, que recorre muchos municipios, y es un paisano nuestro también, porque él viene de sus orígenes de Zacapala, de la Junta Auxiliar del Rosario, y eso nos enaltece muchísimo más, mixtecas y mixtecos, eso más. Entonces, bienvenido, gobernador, y saludando también a una extraordinaria mujer, una gran representante de este pueblo que trabaja, que camina, que está recorriendo las calles, que toca puerta en el gobierno federal, en el estatal. A mi amiga presidenta municipal, Gloria Bravo, gracias por ser anfitriona, amiga presidenta municipal. Y a todos ustedes, no me resta más que decir a mí, porque como diputado puedo decirles que somos garante también de lo que sucede en materia legislativa, pero también hay que reconocer que los gobiernos de la Cuarta Transformación, emanados de Morena, siendo el representante del Poder Ejecutivo, el señor gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, es un digno representante. Bienvenido, gobernador, las veces que quieras, las veces que tú desees venir a la Mixteca y a estos pueblos tan bonitos, serás bienvenido, siempre con tu gabinete, que para nosotros es muy honroso. Enhorabuena y que Dios los bendiga a todas y todos. Amigas y amigos de San Martín Totoltepec, en este momento escuchemos con atención el mensaje que nos dirige su amigo, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder estar aquí en este municipio de San Martín Totoltepec. Y por supuesto saludar a Gloria Bravo García, a quien le he dicho que es mi consentida, y sí, eres mi consentida. Con mucho cariño, con mucho aprecio, con mucho respeto, presidenta, porque es una mujer de campo sencilla, pero una mujer responsable, a la cual yo le muestro siempre todo mi respeto y también todo mi respaldo para ti, querida presidenta, y para tu municipio. Muchas gracias por recibirme. Agradezco la presencia de los señores regidores, regidoras, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy venimos con mucho gusto acompañándonos Beatriz Torres Trucios, quien es la representante del presidente de la República en el tema del agua acá en el estado de Puebla, y además es una gran poblana, Betty, muchas gracias por tu compañía siempre, muchas gracias. Agradezco la presencia de otro gran mixteco, un gran amigo mío, personalmente me siento muy orgulloso de que él, con su juventud, con su talento, pero con un origen mixteco inmigrante, sea hoy quien esté al frente de uno de los tres poderes del estado. Se dice fácil, pero no es cosa menor. Felicidades, Eduardo Castillo. Muchas gracias. Agradezco la presencia de Juan Pablo Cortés, de Liz Sánchez, de Mario Alberto Cruz González, de Omar Álvarez, de Gobernación Andrés Villegas, presidenta municipal de Aguaclán, Cecilia Hernández Orduño, de Gilberto Pérez, de Daniel Domínguez, de Joel Mejía, Domar, de todos ustedes, amigos presidentes, muchas gracias por estar acá. En verdad, me siento muy confortado con su compañía, para mí es un respaldo muy importante, y tengan la certeza de nuestra reciprocidad.
Gracias por acompañarnos hoy en este bello día. Ya saludé a Liz, ¿no, verdad? Ya, bueno, y al consejero jurídico que nos hace favor de acompañarnos. Pues miren, quiero agradecer a don Fausto Carvente, España, que me haya regalado un frasquito de miel. La verdad es que yo lo agradezco mucho, amigo, porque sé que viene de corazón, ¿sí? Sé que viene de manos de trabajo, don Fausto, ¿eh? En verdad me siento muy agradecido por ese gran, gran detalle. Me lo llevo en el corazón y te prometo que lo voy a compartir con mi familia, con mis hijas y con mi esposa. Muchas gracias, Rosa. Y bueno, hoy estamos acá para estar haciendo entrega ya de estas obras de infraestructura, en donde hemos entregado una constancia para la ampliación y rehabilitación del drenaje sanitario, una obra con una inversión de 1.9 millones de pesos, de la mano del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno municipal. Y más allá de la obra física, tenemos el propósito de cambiar vidas y de generar condiciones para que las familias poblanas puedan vivir con dignidad que merecen. Cada obra que realizamos para ustedes se convierte en patrimonio de la sociedad. Obras como el adoquinamiento de la calle Mina, en la que se invirtieron 4.6 millones de pesos y que generan dignidad para el pueblo y por toda la gente que vive en ella. Y también es fundamental entender que hoy buscamos cambiar vidas de una forma muy importante. Y acá en Totoltepec no es menor. Hay acciones por parte del DIF, hay acciones por parte de SEAS, hay acciones que se dieron en bienestar y que hoy van a retomar para este año. Pero también hay escuelas, y hay escuelas a las que se les paga la nómina cada 15 días, que es un parte importante para que lo tengamos claro, y sin duda porque ustedes se lo merecen, porque es la obligación del Estado y porque es como se tienen que seguir generando más y mejores condiciones. La SDR siempre ha estado presente en el tema del apoyo al campo. Y hoy en Huehueclán vamos a dar un paso a un trabajo muy importante que hemos diseñado desde el gobierno del Estado con mucho aprecio, con mucho respeto, pero específicamente para la Mixteca. En la Mixteca, donde la mayor parte de paisanos tienen que emigrar por la falta de oportunidades. En la Mixteca, donde tristemente en muchos lados falta agua y sobra tierra. Tristemente donde hace falta mano de obra. Y hoy tenemos una gran oportunidad. Y aquí ya producen mezcal, que es un tema también importante, que tiene un valor de precio garantizado. Hoy en Huehueclán daremos el banderazo para la siembra de 10.000 hectáreas de agave mezcalero, en donde lo invertimos estricta y exclusivamente aquí en la Mixteca. ¿Con qué finalidad, amigos y amigas? Con la finalidad de que se puedan organizar. Yo no quiero que seamos una vez más productores, que sembremos, que produzcamos, que saquemos la piña y que se las vayamos a vender al mejor postor, porque si no vamos a generar monopolios. A mí lo que me interesa es que acá se conformen cooperativas y que esas cooperativas puedan sembrar, puedan cosechar, puedan en su momento producir y puedan llevar a cabo su producto y dejarlo en el mercado, vendiéndoles a quien les pague la calidad que ustedes producen. Por eso tenemos que capacitarnos y organizarnos. Y hoy empezamos por medio de la SDR, pero tendremos el respaldo y el refuerzo del Politécnico Nacional para poder conformar cooperativas. Y para esta zona, estrictamente para Totoltepec, tenemos 30.000 plantas con insumos y un viviero para producción de 50.000 plantas para poderlo estar generando. Ahora depende de ustedes que nos organicemos, que lo hagamos. Dos vertientes fundamentales. La primera, tendremos un ahorro sostenido por 5 años. Porque en 5 años es cuando empezaremos a producir este tipo de condiciones. Dos, nuestros paisanos migrantes sabrán que hoy no solamente pueden invertir en una casa digna, sino que pueden invertir en un negocio donde puedan regresar el día de mañana para tener oportunidades, puesto que hoy no se generan esas oportunidades. Y tres, las familias que apuesten por llevar este ahorro paralelo durante estos 5 años, yo estoy seguro que van a cambiar su estatus de vida de el que tienen actualmente a un estatus de vida de bienestar, porque hoy es lo que representa acá la Mixteca, una gran oportunidad, y nosotros lo tenemos muy claro y tenemos un gran compromiso con la gente que más lo necesita, porque lo dijo Andrés Manuel López Obrador, primero los pobres, y dijo también que el dinero del pueblo hay que invertirlo en el pueblo,
y así lo hacemos de forma comedida, de forma muy responsable y de forma muy comprometida. Por ello, hoy el gobierno del estado está aquí presente, más allá de inaugurar la calle, más allá de hacerles anuncios, más allá de presentar el tema de las obras de agua, venimos a presentar nuestro respeto a este gran pueblo, a toda la gente del municipio de Totoltepec, del cual nosotros nos sentimos orgullosos y queremos decirles que para nosotros el principio de igualdad tiene que ver con un trato de pares. Por eso, ustedes son tan importantes como la gente de la ciudad, ¿eh? Y ustedes merecen todo nuestro respeto. Y por eso estamos acá, para poderles mostrarles el respeto que tenemos hacia ustedes. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Enhorabuena. De esta manera hemos escuchado a su amigo el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Y a continuación invitamos al gobernador del estado. A los presentes en este presidium, por favor, se trasladen para realizar dos cortes de listón. Vamos entonces a trasladarnos al trapecio de los mismos. A toda la gente que también nos va a acompañar, les pedimos que lo haga con precaución. Bien. Pues cuando estén listos ya nuestras autoridades, nuestro amigo el gobernador, todos aquellos quienes van a realizar este corte de listón por la inauguración de la construcción del adoquinamiento de la calle Mina. Vamos a esperar ahí que las compañeras pasen ya todo lo necesario, las tijeras, para realizar este importante corte de listón. Y ustedes, amigos pobladores que nos acompañan, nos van a ayudar a contar a la cuenta de tres, a la cuenta de uno. A ver, por ahí falta todavía una tijera de nuestro secretario. Ahora sí, a la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. Y se corta el listón por la inauguración de la construcción del adoquinamiento de la calle Las Minas y 5 de Mayo. Y ahora vamos al siguiente corte de listón. Por favor, invitamos al gobernador del estado, al diputado, a los secretarios que hoy nos acompañan, directores. Vamos al siguiente corte de listón, por favor. Hacemos un segundo corte de listón porque las acciones que genera este gobierno presente encabezado por nuestro amigo el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina es una ardua labor que está haciendo también, obviamente con todos los integrantes del gabinete, con todos los directores, con todas las dependencias en las cuales están involucradas estas acciones para beneficio de todos y cada uno de ustedes en los 217 municipios que conforma nuestro bello estado de Puebla. Y ahora sí, cuando todos tengan ya las tijeras, vamos, y ahora sí me apoyan a contar ustedes a la cuenta de tres. Ya saben cuál es el protocolo, a la cuenta de uno, dos, tres, se realiza el corte de listón. Y ahora sí, fuerte el aplauso, muchas felicidades San Martín Totoltepec. Gracias a todos ustedes de esta manera, agradecemos su asistencia y nosotros nos despedimos, no sin antes escuchar nuevamente el aplauso de todos ustedes.